I'm down for the taste.
No, no está. Que ya ¿qué estaban diciendo? ¿No? ¿Todavía no? Ok. Ok. Buenos días para todos los asistentes. Le damos la bienvenida a Colombia 4.0. Quienes nos acompañan de manera presencial aquí en Corferias y quienes están desde la transmisión vía streaming desde la página www.cor40.co. El evento en donde soñamos digital y lo hacemos real. Los mejores speakers en el sector TIC y de la industria creativa digital en un solo lugar y de manera gratuita. Este evento, organizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, impulsa la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías, dando a conocer la experiencia de personas que lograron que sus ideas digital se convirtieran en una realidad que transforma su vida y su entorno. Vive el mundo de la innovación y la tecnología que nos está haciendo cada vez más grandes y mejores. A continuación, les presentamos el conversatorio Palpitando en 4.0. Tenemos como invitada a Ana Piñeras, actual CEO de CMO Producciones y CMO Internacional, productora ejecutiva y creativa de exitosas series a nivel mundial como Pálpito para Netflix, Pasión de Gavilanes, temporada 2 para NBC Universal Telemundo, La Venganza de Analía, de la que es su co-creadora, y La Niña. Además, en películas como Soñar no cuesta nada y Siempre viva. Es presidenta de la Asociación Colombiana de Productores de Cine Independiente, miembro fundadora y representante de los productores cinematográficos de la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y también es actual miembro de la Junta Directiva de Proimágenes Colombia. También es presidenta de EGEDA Colombia y líder gremial de la industria audiovisual colombiana. Por favor, un fuerte aplauso para Ana Piñeras.
Bueno, muy buenos días. Gracias, gracias de verdad por estar acá y por esperar un tiempo. Estábamos hoy en este día de lluvia esperando a que pudiera todo el mundo cuadrar, llegar, pero bueno, qué rico que si ya decidieron salirse de la cama, charlemos un poco de la vida. Al final la idea es poder tener un conversatorio con ustedes muy corto porque sé que estamos retrasados en la agenda. Pero pues básicamente quiero contarles hoy un poco de experiencia de mi vida, que me ha llevado a estar acá con todas estas producciones que ustedes ya escucharon. Mi nombre es Ana Piñeres, las piñeras son las señoras que venden piñas, que me encanta. Ok, y bueno, básicamente yo nací en Ocaña, norte de Santander, un pueblo maravilloso, de estos que ya quedaron como en la historia. He estudiado en la Javeriana, estudié periodismo, yo soy máster en literatura de la Universidad de Barcelona, estudié guiones para cine y televisión, soy diplomada en finanzas, he estudiado literatura, ya había dicho que literatura, portugués y bueno, muchas otras cosas. Llevo 30 años camellando en esta industria, 23 años creando con CMO Producciones y bueno, la señora que nos está haciendo la traducción, hola, ¿cómo estás? Muy bien, bien, gracias. Ahí decía algo y es que he trabajado algo para los gremios de este país, como ustedes ya lo han escuchado. Bueno, y acompáñenme a contarles una triste historia, ¿se acuerdan de Silvia Pinal? Bueno, mi vida es un poco como una telenovela y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Todo pintaba muy mal. Yo soy hija de, me imagino que hay muchos adolescentes, ¿se acuerdan del primer amor? Ese que uno dice, me voy a volar de la casa, no puedo, no me dejan tener novio. Bueno, yo soy hija de eso. Del primer amor que no nos dejan, entonces volémonos del pueblo para Cali. Y ahí nace, cuando mi papá y mi mamá vieron era que yo estaba en el vientre y todo estaba empezando muy mal, dos adolescentes que no sabían qué hacer con una niña. ¿Y de dónde vengo yo? Pues a mí me criaron mis abuelos en este pueblo, en medio de nosotros teníamos una emisora, la emisora del pueblo, ahí ya empiezan a entrar los medios y mis abuelos tenían una ferretería que se llamaba el bodegón eléctrico, que era donde vendían los juguetes, donde vendían los alambres, donde vendían los bombillos del pueblo y también la emisora, vendían los discos. Y es ahí donde yo quiero que ustedes empiecen a integrar un poco, porque la idea no es contarles solamente una biografía, sino que entendamos un poco el proceso de un artista, de un productor, de un empresario, cómo se empieza a dar desde la génesis, desde que uno está en el vientre. Y sin embargo, muchas de esas cosas que a uno le pasan en la vida también pueden ser desmentidas. Uno podría decir, no, yo soy una niña víctima, abandonada por unos adolescentes que me dejan en las manos de una abuela. O puede uno decir, tuve la fortuna de que mis abuelos, que saben tanto en la vida, fueran los que me criaran y me enseñaran, en vez de tener Barbies, porque nunca tuve una Barbie, me enseñaran, por ejemplo, a hacer extensiones en Navidad, que yo sé electricidad, o sea, en mi casa yo puedo desarmar la nevera y volverla a armar y no pasa nada, sé muchísimas cosas de arreglar en la casa, porque me crié en una ferretería, entonces ese era básicamente eran mis juguetes, eran los alicates, los martillos, los tornillos, y que los abuelos le enseñan a uno una cosa, en el caso de la mía, a mí me enseñaron a trabajar desde chiquita. O sea, ok, hoy es sábado de ver televisión, no mi amor, sábado de irse para la ferretería con el abuelo a ayudar, a limpiar, a sacar los bombillos, a seleccionar los cables que llegó el señor que traía la mercancía, en esa época no se usaba el home center. Y eso fue lo que a mí me volvió como una persona tranquila pero de mente inquieta, de estar jugando con muchísimas cosas, de estar como todo el tiempo desarmando y armando vainas en la casa y volverme la persona que hoy en día yo soy. Obviamente, y esto yo tengo un amigo por acá que me va a entender muchísimo, yo era la mejor del colegio, pero era la más indisciplinada.
Y ahí es donde uno le dice también a la gente, no mitifiques a tus hijos. No sientas que porque son los más necios van a ser muy malos. Eso sí, que sean los mejores. Que sean los mejores en el estudio. ¿Cierto? Hay que ser los mejores. Si uno es el indisciplinado, hay que ser los mejores. Y por eso era que no había forma de que me echaran. Las monjas de la presentación vivían desesperadas porque yo fabricaba abortos y las tiraba y tapaba los baños para que hubiese escándalo en el colegio, pero al final no me podían echar porque era la mejor del colegio. Entonces, algo de ahí sale. Y es ahí cuando el gobierno nacional, y es que ahí entran otro tipo de cosas, como cuando uno como persona, ¿cierto?, y como ser que se va estructurando, si muestra resultados, definitivamente hay herramientas en el Estado que uno puede usar. Y yo era una de las 10 mejores estudiantes del norte de Santander. Y me becaron para terminar mi bachillerato en España, en un barco con toda esta gente. Íbamos los 10 mejores estudiantes de cada país. Para celebrar los 500 años del descubrimiento de América, hicieron lo que el rey de España llamaba una incubadora de líderes. Y ahí estábamos, los de Brasil, los de Perú. Por ejemplo, uno de mis grandes amigos, ahí era el hoy presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Estaba ahí, el man era pilo. Hoy es el presidente de Uruguay y uno de los grandes presidentes que está teniendo Uruguay. Algo bueno tenía ese man en la cabeza. Entonces, ese es otro mensaje muy importante. Hay que ser el mejor siempre, desde que uno nace, esforzarse. Y ahí fue donde yo empecé a sentir, desde un pueblo que venía a que me llevan a hacer los 4 viajes de Cristóbal Colón, ahí quedaba el colegio, literatura me lo dictaba Mario Vargas Llosa y de ahí para arriba eran todos los profesores. Pues imagínense el nivel al que uno le puede llegar la cabeza de el límite es el cielo. O sea, si a ti ya te dicta literatura este man y estás con todos los grandes de, que son como tú de Latinoamérica, pues vamos para adelante. Y cuando regresé a la realidad, pues había que echarse a trabajar. O sea, yo no podía escoger una universidad, yo no podía de alguna manera decir que, perdón, no podía decir voy a estudiar en el lugar que era porque no tenía de todos modos la forma de hacerlo. Entonces, tenía que trabajar y empecé a sumar todas las habilidades que tenía en la vida para poder pagar mi ICETEX, para poder pagar la habitación en la que vivía, pagar la alimentación, pagar el transporte. Y una de mis fuentes de trabajo fue convertirme en DJ. La DJ que hizo mi abuelo. Yo no jugaba con juguetes, jugaba con vinilos, chupaba vinilos, jugaba con agujas. ¿Cómo puede uno desde la infancia empezar a tener un resto de habilidades que después puede explotar más adelante? Y de ahí pues mesera y todo lo que viniera de la noche. Y con la cabeza bien puesta, en esa época, ustedes lo saben, épocas de rumba, épocas de donde uno los amigos lo pueden desubicar si uno se deja desubicar. Yo amanecía como todos ustedes en las rumbas, pero yo era la que al final estaba lúcida haciéndole el caldo a todos los amigos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la necesidad de tener 6 puestos, de tener que trabajar al otro día, así la rumba haya sido el viernes y estuviese larga, pues hagámosle caldo a todo el mundo y estemos sobrios para seguir adelante. Tener la cabeza bien puesta creo que es otro de los consejos que le puedo dar a la gente. En este medio todo el mundo cree que uno vive drogado, alcoholizado, enrumbado, no todos. Y hay una cosa particularmente con el respeto de todos los cultos y es que yo tengo a ese man muy adentro de mí y a la Virgen muy dentro de mí. Los amigos cercanos saben que yo soy camandulera. Yo antes de venirme acá ya me eché un rosario y todos los días a las 8 de la noche hago un rosario. Por todos, por toda la gente que trabaja conmigo, por todo el trabajo, porque en últimas yo siento que es una cosa y que no suene a pastor porque no soy cristiana, soy de Jesús, pero yo siento que realmente
todo lo que Él le da a uno es para que uno genere mucha abundancia y muchas bendiciones y mucho empleo para el resto de gente que trabaja con uno. Y es lo único que yo le pido, la gloria es suya, por favor, hágame un puente de eso. Y nace CMO Producciones después de pasar por el Ministerio de Cultura, por Proimágenes, por ser asistente de dirección, de producción. En esa época, y yo creo que a muchos de ustedes les pasa, cuando uno es asistente de producción, uno no es asistente de producción. Uno es asistente de producción, asistente de dirección, script. Esos eran ya como los proveedores que entraban. Cualquier decisión que yo tome, una decisión, por ejemplo, que mañana tenemos que rodar todos una hora más porque hay luna. Ok, ¿qué implica eso para el resto del equipo? ¿Lo hablaste? ¿Lo has negociado? Entonces, todo impacta. Lo bueno y lo malo que ustedes hagan acá impacta al resto del equipo. Y esto es algo que uno diría, se cae de su peso hablar del respeto. Pero esto es una de las cosas que más quizá en los sets de rodaje se ha perdido. El respeto por las personas. Hoy en día hay unos manuales de convivencia muy fuertes que nosotros hacemos firmar y que también las plataformas hacen firmar. El respeto, ¿por qué? Por el ser humano, por la dignidad. Y sobre todo en un mundo tan diverso, yo creo que cada uno de nosotros que trabaja en esta industria debe entender que el respeto va más allá. Entonces, por ejemplo, a una persona decirle hoy en día, oye, tú eres como afeminado, tú perteneces al departamento de maquillaje, ¿cierto? ¿Por qué tendría que hacerse esa observación? O, ay, tú eres gay, a mí me encantan los gays, yo tengo tantos amigos gays. ¿Habría que hacerse la observación? O, oye, tú como que eres vegetariano, eso como que la gente come muy maluco, ¿no? Hoy en día, dentro de todas las industrias y sobre todo de esta industria, se ha abolido totalmente esto. Es más, tiene sanciones. Tiene unos protocolos donde uno tiene unas líneas calientes donde puede llamar a quejarse por esa discriminación de cualquier estilo, de religión, de raza, de todo el tema de género. El primero desapareció en enero. Por un accidente muy fuerte y el de verde, Johan, y quizá es una de mis motivaciones más fuertes hoy en día, y ese último que está recién nacido, que tiene 6 meses, Dante, que cumplió 6 meses, mis perros, mi esposa, si uno lo tiene súper acá todo el tiempo, ¿cuál es el motor de su vida? A ustedes les pueden pasar las 500 volquetas encima y todos los camiones del crew y nada los va a voltear. Y el equipo de CMO, ¿por qué? Porque es que cada uno de ellos, y después de vivir una pandemia, uno entiende profundamente que todas esas personas, incluyéndonos a nosotros, viven de esto. Y que cada cosa que uno haga por su equipo lo vale todo. Entonces, ese es uno de las motivaciones más fuertes que uno puede tener. La abundancia se manifiesta, la creatividad se motiva con disciplina. Lo manifiestan todos los días. Si uno mentalmente está todos los días diciendo no puedo, no lo vamos a hacer, no nos va a alcanzar la plata, no les va a alcanzar la plata. Y sobre todo se los digo con las convocatorias, por ejemplo, cuando uno está haciendo todos estos proyectos donde hay una plata limitada. Entonces, no es que exista plata, es que hay que saberla administrar. Es como debe uno pensar las cosas cuando uno está haciendo una serie, proyectando un cortometraje, un documental. ¿Cómo pongo eso que tengo de la mejor manera en un presupuesto? La abundancia fluye de una forma distinta. Yo tengo un mantra que se los puedo enseñar. Un mantra que me enseñó a mí un gurú que trabaja todo el tema de la abundancia, y es cuando me levanto, repito, y se me olvidó. Se manifiesta el dinero en mis manos en este instante. Se manifiesta el dinero para mi propio uso en éxito, riqueza y abundancia. Se manifiesta, gracias. Entre la ducha,
con los ojos cerrados y ustedes manifiestan todos los días abundancia en cada cosa que están haciendo, ¿sí? Que no alcanzan las empanadas para el rodaje hoy, no, sí van a alcanzar y alcanzan. Todo el tiempo pensando en abundancia. Y la creatividad se motiva con disciplina, o sea, hay que levantarse a leer. Yo soy del club de las 5, me lo enseñó mi esposa, en irse a trabajar a un banco. Abren la ventanilla a las 9, la cierran a las 5, de pronto era una señora que llegó con mal genio y punto. Pero si uno es productor, uno es un bombero, y un bombero es apagando incendios todo el día. Hágale, 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 hágale. Entonces uno tiene que estar capacitado para manejar crisis. Y manejar crisis es que a uno nada lo puede tomar personal y todo hay que superarlo. Crisis minuto a minuto, 1, 2, 3, 4, 5, eso, hágame. O sea, chun, ¿por dónde está el otro? Y actitud ISO 9001. Nosotros somos la única compañía de Latinoamérica que somos ISO 9001. ¿Por qué? Porque creemos profundamente en la calidad. Cuando uno es un productor, uno debe entregarle calidad a sus producciones y eso fue lo que vio Netflix. Por eso estamos trabajando con Netflix, porque nosotros trabajamos sobre acciones correctivas y lecciones aprendidas. ¿Sí? Entonces, hay un error, listo, acción correctiva. Ok, acción correctiva, pero ¿qué nos enseña esto? Esa es la filosofía del gran maestro Julio Iglesias. No hay que tropezar con la misma piedra. O sea, por favor, ¿otra vez el mismo problema? ¿Otra vez la misma solución? No. Esta semana tenemos, por ejemplo, con Netflix el postmortem, le dicen ellos. A mí el postmortem me suena como a muerto. Entonces, nosotros dentro de la compañía le pusimos lecciones aprendidas. Vamos, ya que vimos todo el éxito que tuvo Pálpito en el mundo y que ya la vimos todos en pantalla y que estamos cansados ya de verlo, porque pues yo veo desde la escena que ruedo, desde el roche, desde la musicalización, desde el efecto y todo. Listo, ahora miremos qué podemos mejorar. ¿Sí? De pronto, y ese peinado de este personaje que no me gustaba tanto, ay, este efecto nos quedó como fake. Ojo con el proveedor de a ver qué podemos hacer. Lecciones aprendidas y aplica para todo. Aplica para la vida de pareja, aplica para el trabajo, aplica para absolutamente todo. Trabajar con acciones correctivas y con lecciones aprendidas. ¿Y qué vino después? Pasión de Gavilanes. Antes de estrenarse Pálpito, llega a nosotros, ¿gracias a qué? A ProColombia. Porque ya veían nuestro trabajo y me llaman un día de ProColombia y me dicen, te está buscando Karen Barrueta, la vicepresidenta de Telemundo, porque vio a Analía y porque sabe que estás produciendo para Netflix Pálpito y quiere hablar contigo. Y se vino esta megaproducción en Villa de Leyva. Activamos los hoteles, activamos los restaurantes, decíamos, ¿cómo hacemos para generar que le llegue en medio de la pandemia plata a todo el pueblo? Y entonces, ideémonos, hagamos un convenio con 30 restaurantes del pueblo y consigamos una tiquetera. Y de repente, el equipo, que eran 450 personas comiendo todos los días, en vez de tener un catering, nosotros fijo, aburrido, para que toda la gente comiera, les dábamos un ticket y podían comer a la carta, carta CMO. Entonces, un día comían mexicano, un día comían peruano, otro día comían hamburguesas. ¿Cómo puede uno ser creativo también para llegar a muchísimas otras personas? Y se vino esto. Pálpito reportó, y es un orgullo del que estamos muchísimos colombianos, incluyendo el presidente Iván Duque, que lo ha dicho recientemente, es un orgullo que a los 10 días de estrenado Pálpito, confirmaron la segunda temporada. Y a los 10 días de estar al aire, se dieron 84 millones de views. El segundo en la escala lleva 24 millones de views. ¿Qué dice eso de una serie colombiana? Ahí hay calidad. Ahí hay un gran guión de Leonardo Padrón, ahí hay grandes actores, ahí hay todo lo que ustedes le quieran sumar y es un orgullo realmente que sea un logro de los colombianos, porque esto no es un logro solamente de CMO, es una suma creativa del director Camilo Vega,
de Leonardo Padrón, de la gente del equipo de Netflix, de cada uno de los técnicos que la dio toda, porque además nosotros tuvimos la fortuna que en medio del momento más duro de la pandemia, donde la gente por primera vez volvía otra vez a trabajar, nos dieron la oportunidad de volver a trabajar, de poder llevar la plata a la casa, y sale Pálpito. Entonces la gente daba el cuádruple, y uno debería ser así, darla toda y la milla extra, esa que ustedes siempre dicen, ay no, yo la milla extra, la milla extra hay que correrla, la milla extra hay que correrla para llegar a hacer esto. Y la milla extra fue la que corrió este hombre, Camilo Vega. Camilo Vega fue el director de Pálpito. Camilo empezó siendo el tercer asistente de dirección en una serie que nosotros hicimos que se llamaba Regreso a la Huaca, que era el spin-off de Soñar no cuesta nada. Por este muchacho no dábamos un peso, pero ni un peso. Y hoy en día es nominado al Emmy, ha rodado grandes series en México y en Colombia y se consagró con Pálpito, va a ser el director de la segunda temporada. Y es un hombre también de deportes, es un hombre de familia, es un hombre de lo que todo el tiempo hemos estado acá, concentradito, papi. Eso es Camilo Vega. O sea, se puso la camiseta de salir adelante, de no quedarse en el estigma de soy un mal tipo no porque no es un mal tipo, soy un niño necio, soy un niño que no doy resultados. ¿Podemos soltar el video, por favor? No, no pueden aplaudir porque falta el video de Camilo. No salió. Bueno, Camilo les había mandado un saludo contándoles un poco de Pálpito, pero no pasa nada. Ya pueden aplaudir. ¿Cuánto tiempo tenemos si hay preguntas? ¿Una pregunta? ¿Dos preguntas? Bueno, una o dos preguntas cortas. Como ahí están en combo, me hacen el favor y resumen. ¿Tú pasas el micrófono, por favor? Si quieres, puedes hablar en 1.5 y así aceleramos más. En 2.0 no entiendo. Exactamente, una productora, ¿cómo puede enviar sus producciones, series, películas a una plataforma como Netflix o como Amazon Prime Video? ¿Cómo es ese proceso? Mira, el proceso es al revés. El proceso es que ellos saben quiénes son ustedes. Acuérdense que son los creadores del algoritmo. Acuérdense que ellos están encima de absolutamente todo. Ellos tienen mapeada la industria. Ellos saben quiénes son los que están haciendo las series hoy en día en televisión regional, quiénes son los que hacen para la televisión local. Ellos hacen una investigación también a través de proimágenes de quiénes están formalizados, porque hay que formalizarse. Ellos hacen unas series de ruedas de contenido aquí en Colombia, inclusive muchas las promociona Mintic, muchas las promociona ProColombia, muchas las promociona Proimágenes. Cuando te dicen, por ejemplo, en el BAM, te puedes encontrar con un ejecutivo de Netflix. O sea, ellos no es que van a tocar la puerta y van a decir, ¿cuál es tu nombre? Nicolás, mira, me encantaría que me hicieras una serie. Yo sé que tú tienes un contenido, tráemelo. No. Ellos tienes que ponerte en el mapa. ¿Con qué? Con historias, participando en convocatorias, entrando al circuito realmente y estar muy pilo de todas las ruedas de negocio que hay. Y así puedes acceder a ellos. Hoy en día es muy, o sea, no es que sea fácil, re fácil, pero digamos que hay un acceso. Ya no es como que, ¿y dónde están los de Netflix? ¿Dónde están los de Apple? Hoy en día son asequibles. ¿Otra pregunta?
Buenos días. Nosotros somos estudiantes de comunicación audiovisual de la Universidad de La Sabana y en estos momentos estamos iniciando rodajes. Entonces te queríamos preguntar más o menos si tienes como alguna clave para que haya unión y un buen trabajo y ambiente en equipo en estas producciones y rodajes. Ush, esa es una muy buena pregunta. Mira, primero que todo yo te digo una cosa. ¿Tú eres la productora? Soy la directora. ¿Tú eres la directora? Sí. Ok. Primero que todo, haz un gran equipo con tu productor o productora. Los directores a veces tienen la impresión de que son los dueños de todo. Y aquí no hay dueño de nada. Realmente somos equipo. Entonces, haz un gran equipo con tus productoras. Remángate, siéntate a comer empanadas con tu equipo. Siéntate a hablar con tu equipo, a que se lean el guión, a escucharlos. ¿Sí? Que el sonidista te diga, directora, yo siento que podemos trabajar con estos equipos. Me gustaría que los wires los tomemos de esta manera. Oiga, qué bacano. Que el director de fotografía te traiga a la mesa sus propuestas. Mire, yo creo que podemos inspirarnos en el Joker porque estaba viendo que estas paletas de color o también otras cosas. Abre siempre la discusión. Deja co-crear. Yo lo que les digo es no sean autoritarios con sus equipos. Sí, esto se hace así y de esta manera porque yo digo y porque yo lo creo y porque yo lo pienso. Abre la mesa de trabajo y por eso te digo, la empanada es fundamental ahí. O sea, comparte con tu equipo, que tú eres uno más y vas a ver cómo lo logras. Muchas gracias. Vale. Me dicen que está el video de Camilo, suéltalo entonces, por favor. Mi nombre es Camilo Vega, soy director de cine y de televisión. Director de series como Paquita la del Barrio, como La Venganza de Analía, como La Niña y Pálpito, que ahorita está en Netflix, recién estrenamos. Y bueno, pasaba a saludarlos y a contarles un poco de mi testimonio, ¿no? ¿Dónde inicio yo? Bueno, este pelado soñador inicia cuando realmente no se ubicaba ninguna carrera, era un desastre en el estudio. Y poco a poco fui descubriendo mi pasión, ¿no? Yo creo que no mucha gente daba un peso por mí y decía, no, este pelado, hermano, esto es un desastre, eso no es pilo, eso es vago, eso... Pero poco a poco en la vida, cuando uno se va caminando en lo que verdaderamente le apasiona, ¿no? Y encuentra un propósito en el por qué está uno acá, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que uno quiere transmitir? Y yo encuentro el tema y a través de contar historias encuentro mi pasión, mi verdadera pasión. Empiezo a cumplir todos estos sueños, ¿no? Empiezo a cumplir estos objetivos y empiezo de la mano de mi CMO Producciones, con quien he hecho muchísimos proyectos, a conquistar como todos esos sueños que de niño alguna vez tuve, ¿no? Y todas estas metas que me empecé a poner. En el 2017 llega mi primer India Catalina con la serie La Niña, luego con Paquita la del Barrio, una serie que rodé en México, llega la nominación al Emmy International, luego en el 2021 con La Venganza de Analía llega el segundo India Catalina y ahora con Pálpito pues llega un sueño mucho más grande, ¿no? Posicionar una serie como la número uno del planeta. Entonces, mi invitación y mi reflexión de todo esto es que sí se vale soñar, ¿no? Sí se vale creer en uno mismo, ¿no? Porque la vida a uno le tiene guardadas muchas cosas, y nosotros tenemos que luchar para conseguirlas. Mi invitación también es a que trabajemos en equipo. En mi profesión hay una cosa muy valiosa, muy, muy valiosa, y es que aquí uno no puede hacer nada solo. Y yo siento que ni en esta ni en ninguna, ¿no? Todo es un trabajo en equipo. Los invito a que conformen los mejores equipos, a que se rodeen de gente de la que confían y de gente que tiene un mismo propósito y que todos quieren salir adelante, que todos quieren cumplir objetivos, que todos quieren cumplir sus sueños. Y yo creo que esa va a ser la clave del éxito y para mí ha sido la clave del éxito. El poder rodearme de equipos maravillosos, de equipos comprometidos, de equipos... Que sueñan al igual que yo, ¿no? Aquí en Colombia 4.0 lo hacemos real, yo lo hice real y si yo lo hice real, ustedes lo pueden hacer real. Les mando un gran abrazo, les mando muchos saludos
Y a los que no se han visto Pálpito, los invito a que vayan a Netflix y la vean. Chao, chao. Quizá ese es el mensaje más grande, viste lo de los equipos, y que les mueva el corazón. Y por eso yo traje más una historia de vida, porque a uno lo que le tiene que mover es el corazón, y por esto eso se llama Palpitando en 4.0. Encuentren qué les mueve el corazón dentro de su carrera. Encuentren qué les hace soñar, qué quieren ser en la vida, y móntense en esas, y háganle con todo. Una última pregunta me dicen que pueden hacer. Tú, míralo por favor. Listo, que van con otro video y que ya van contigo. Me la debía. Miren, ahí hay que hacerle una mención muy importante a tres organismos con los que nosotros hemos trabajado mucho. Uno, el FDC, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que por eso hemos llegado a hacer las películas que hemos hecho. Dos, a los canales de este país. RCN, después de nosotros hacer Soñar No Cuesta Nada, nos abrió la puerta para hacer Regreso a la Huaca, y Correo de Inocentes, porque creyó en el trabajo que estábamos haciendo. Y hoy en día, nuestro marido amado y con el que más trabajamos es Caracol Televisión. Y Caracol Televisión, de la mano de toda esa gente que trabaja ahí, de los creativos que trabajan ahí encabezados por Juana Uribe, ha logrado que consolidemos una factura, que consolidemos un trabajo emocionante, que gracias a eso nos llevó a una plataforma como Netflix con La Niña, que era un guión original de Juana Uribe, y con La Venganza de Analía, una creación de Clara María Ochoa y mía, y ponernos en el spot. Aprovechen ustedes mucho esas asociaciones que logran, esos fondos que logran. Cada paso es un escalón y no hay que volarse ninguno. Pasito a pasito, pasito a pasito, suave, suavecito. Buenos días, mi nombre es Alex, trabajo en el MINTIC, en el área del Viceministerio de Conectividad, y quiero hacerte una pregunta muy puntual, ya que estamos muchas personas aquí que hemos trabajado en el medio audiovisual, y es que durante estas dos décadas que tiene CMO Producciones, ¿cuál ha sido ese suceso que las ha llevado a cuestionarse a Clara María y a ti, Ana, en estamos haciendo las cosas bien
esto nos puede ayudar a mejorar, sobre todo para que llegaran a Netflix y esas diferentes plataformas? Mira, yo creo que la pandemia fue lo que a nosotros nos hizo parar un momento y decir, ¿para dónde vamos? Nosotros siempre hemos hecho contenido social, todo tiene... si ustedes se dan cuenta, todas las series nuestras tienen lo que yo llamo un tema unicornio. Un tema unicornio es que nosotros no solamente entretenemos, sino que detrás de eso están temas fundamentales: el tráfico de órganos, la trata de personas, los correos humanos. En medio de las grandes series de narcotráfico que había en Colombia, Clara María y yo dijimos, ¿por qué no hablan de las víctimas? ¿Por qué no hablan de las llamadas mulas? Si son las víctimas, y fue cuando salió Correo de Inocentes. Siempre hemos tenido ese twist. Pero lo que tú dices nos lo trajo la pandemia. No podemos después de 20 años anquilosarnos, ya somos. No, renovemos nuestra imagen. Fundamos la nueva dirección de contenido original de CMO. Contratamos un equipo de guionistas de base en CMO para trabajar con nosotros, porque Clara María y yo de alguna manera tenemos que ir dejando un legado, tenemos que tener más equipo, no solamente atomizar las historias y empezar a crecer. Pero ojo, y creo que también es la enseñanza más importante, no hay que crecer desmedido. Nosotros, con todo el respeto de todos mis colegas, nunca hemos pretendido tener estudios, tener tiestos, tener cámaras, porque tú tienes que saber cuál es tu fortaleza. Nuestra fortaleza son las historias y es el talento humano. Los tiestos se alquilan, ¿sí? Los estudios se alquilan. No, nosotros decidimos no enterrar plata en eso, porque no somos una corporación ni tenemos el músculo económico de quienes lo tienen y quienes realmente son nuestros socios en eso. Preferimos asociarnos con esos proveedores de servicios, con esos canales, con esos gente que da esos servicios, y enfocarnos en el talento. Lo más importante siempre, por encima de todo, es el ser humano. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Espero que hayan quedado muchas cosas ahí. Y gracias de verdad, viceministra, estuvo la ministra también por acá, lo sé, a la ministra Ángela María, que también nos estuvo acompañando. Gracias. De verdad que qué honrada me siento. Les damos las gracias a todos los asistentes a este conversatorio. Recuerden consultar toda la programación www.col40.co y asistan a más conferencias. Síganos en nuestras redes sociales, encuéntranos como Colombia 4.0. Los invitamos a tomarse fotos con nuestra invitada. Recuerden etiquetarnos con los numerales Colombia 40, Soñamos Digital y Lo Hacemos Real. Invita a Ministerio TIC.